Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en la nueva ronda de esta Fanny Cup. Nos acompaña nuestro amigo Anchel. Buenas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí andamos, vamos a ver qué tal sale esta carrera. Vemos a Fran Machuca ya dando primer sector en lila, y eso que estamos en la blanca. Yo creo que Fran va a tirar a ganar, ya que ha perdido bastantes puntos en la última ronda en Sonoma, y los va a intentar recuperar en esta ronda, ya que Pavel le recorta un montón a todo el mundo, pero por lo menos luchar por ese top 3. Sí, una última ronda que fue un poco inesperada, excepto Pavel, que estaba ahí arriba, aunque sí que es verdad que la segunda carrera Pavel no logró el primer puesto. Eso sí, creo que la logró Orlando de Deiro, si no me equivoco. Sí, correcto. Pavel, el primer sector, el Dila. Este hombre es que no hay quien lo pare. Bueno, pues estamos a minuto y medio del final de esta práctica. Como siempre, tenemos la sesión de calificación justo pegada a esta de práctica, y después las dos carreras, una de 15 minutos y otra de 20, con parrilla invertida la segunda. Recordemos, se invierten los 10 primeros puestos en esa segunda parrilla. La carrera es de más duración y, bueno, la verdad es que la parrilla invertida suele luego, pues, generar un poco el resultado. Sí, generar un poco de emoción al asunto. Bueno, Ángel, ¿qué nos tienes que decir de circuito? Circuito muy plano, Slovakia Ring, como el nombre dice, está situado en Eslovaquia. Circuito que se ha utilizado en el Mundial de TCR, caso WTCF, en su año 2017. Circuito bastante estrecho, en algunas partes ya se va ensanchando más. Veremos aquí bonitas batallas por la lucha del interior en esas curvas tan cerradas, y vamos a ver qué tal. Muy bien. Pues tenemos en imagen ahora a Stefano Scrima, a apenas 22 segundos de esta finalización de esta práctica. Vemos que se para en medio de la recta. Un segundo, ahora vuelvo, voy a por un zumido. Muy bien, que te aproveche. Y vamos a ver ya dentro de poco esta calificación. Se termina la sesión de práctica. Y empiezan a aparecer ya los pilotos a pista. Sale Pavel, sale Manu Alves, sale Fran Machuca, Orlando Teleiro, William Berera, Luis de Gómez, José Antonio García, Stefano Scrima, Borja Rodríguez, Domenico Perrupato, Luis Sousa y Enrique de Fan Racer Team, que no suelo acordarme de su apellido. Mis disculpas. También salir a Chefo, a Esteban Campos, a Joaquín García. Casi están todos en pista. Solo falta Víctor Goric por salir. Y en imagen, Pavel Mukonin. Un Pavel que ha estado intratable todo el campeonato. Solo se ha visto superado por Orlando Teleiro en esta última carrera de la última ronda. En la ronda 5 de buenas, ya he vuelto. No me he traído uno, me he traído dos, por si acaso.
Bien hecho, así tienes reservas para... Claro, tío, tarde. Para la batalla. Así es. Las municiones aquí. Tiene tráfico por delante, Pavel. Estará afectando en esta primera vuelta. Edge of track no cuenta. No está marcando tiempo. Bueno, de momento están en la de salida de boxes, me parece, no estoy seguro. Están todos saliendo a recta de meta y empieza la vuelta para Pavel. Igual que para todos los demás pilotos que están ahí en pista. Vemos a uno salir de boxes ahora. Fue por el primer zumo. Era Víctor Gorik el que salía de boxes. Vamos a ver, Pavel, ese primer sector. Yo creo que ya lo va a marcar Lila. Vemos ahí a Machuca por detrás intentando cogerle la línea. Ya se han distanciado bastante. Yo diría que ya están unos 4 segundos. Sí, la verdad está un tanto lejos. No tan lejos está el piloto que tiene delante. Aquí en cuanto pierdes el rebufo, ya te puedes dar por perdido. Ojo, Stefano Scrima, que ha salido delante de Pavel por este primer sector en Lila. No tardará nada en quitarse el Pavel. Estamos viendo en imagen la vuelta de Pavel. Se sale un poco fuera para volver a cerrar la curva. No sé si esa trazada ha sido intencionada. Vamos allá, Washington presente en la gran mayoría de campeonatos, también promotores de ese campeonato, de ese mundial del DCR que se hace entre Balasim Racing Team y Race Room Spain. La próxima ronda el día 20 ya la corro yo y ya con mucha ganas. Sí, ahí te estaremos viéndote. Recordemos la gran mayoría de carreras que se hacen en Race Room Spain se emiten por YouTube. Entro todas. En este caso emitimos por Twitch porque nos ha sido... ¿Es una prueba? Sí. Y aparte pues nos ha sido más cómodo hacerlo así, ¿no? Quizás. Sí. Y porque Pavel, que marca ya la vuelta. 33-6. Oye, tío, voy a acabar de ajustar el monitor este así en llamada. Perdón, estaba leyendo el segundo sector. 2 minutos 998 centésimas para Pavel. Muy bueno. Y ahora vemos a Chefo en imagen, que su vuelta ahora mismo empieza otra vez. Nos enfocan a Fran Machuca. Un tiempo. Saludos para Fran desde aquí. Tiempo de 2.2.183 milésimas. De momento tiene buena pinta esta vuelta. Sí. Primer sector en verde. Chicos, meter un monitor ultra wide en vuestras vidas, en serio. Lo dice Ángel, que se ha comprado un nuevo monitor. Fuera coña. Lo tenemos contentito. Podría decirse de esa manera, sí. Nos vamos al onboard de Fran. Bonito coche el de Fran, ese Citroën. Tercera posición para Fran de momento, mejorando marca personal en el sector 1 y sector 2. Vamos a ver el paso por línea de meta. Yo creo que va a mejorar la vuelta, va por el camino, si no hace off track. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Al final esto es cuestión de ir dando las vueltas bien, con un ritmo constante. Y mejora vuelta, se queda en segundo lugar. Vamos a ver qué tal. Bueno, no llega al segundo de Pavel. Está ahí cerquita. Sí.
A mí marca que están a 500 milésimas. Sí, aproximadamente esa es la distancia. Madre mía, cómo está apurando Fran. Sacando las décimas de donde no puede. De momento no mejora en este primer sector. A salida de pista de Stefano Escrima. Ahora mismo estamos viendo a William Berera, que está mejorando el primer sector, ya está en verde. Veremos a ver cómo le sale el segundo. Vamos a ver. Al tráfico, de momento parece que no ha mejorado ese segundo sector. Y tenemos en imagen a Andrés Bauer, primer sector en verde, de momento está en decimosexta posición. Vamos a ver, Andrés. Quizá haya salido un poco mal la trazada en esa curva. Podría ser. Mejora. Va mejorando el segundo sector en verde también. Vamos al onboard frontal. Pasa por recta meta y mejora vuelta, décimo quinto lugar para él. Vamos a ver, ¿qué tal tú? ¿Cuál es tu porra para la carrera, Esteban? Mi porra, Pavel Fran Orlando. No, al revés, Pavel Orlando Fran. No varía mucho. Sí, pero yo creo que Orlando está cogiendo más ritmo con este. Falta ver qué tal se le da este circuito, porque Sonoma Fran se le dio bastante mal, es lo que nos ha contado. Sí, es un circuito complicado y a veces adaptarse a circuitos así cuesta bastante más de lo que costaría un circuito más convencional. Tener tantos desniveles y tanto curva ciega, puntos de frenada así extraños, pues un circuito que tienes que entrenar mucho y muy bien. Nos ponen imagen a... Pero prueba a ver si se me oye bien, tío. Sí, yo te escucho perfectamente. No sé si... La retransmisión. No sé si quieres mirarte a ver cómo. Voy a ver. Aquí yo, si tiro aquí más de conexión, capaz de que. De que me estalle todo. A ver, estoy probando. Está bien. Perfecto, Esteban, lo has clavado. Bien. Bueno, vamos a ver cómo va Fran, por ejemplo. De momento, no mejora vuelta. Manu Alves, que se ha colocado en segundo lugar. Está mejorando primer sector. Esta vez estoy alternando autodirector con mi propio... Yo lo podría hacer, tío, con... Me divido la pantalla en dos. Sí, yo estoy haciendo eso.
Nos dan las buenas tardes desde Bélgica. Buenas tardes, Lado Ser 4R. ¿Desde Bélgica? ¿Qué cojo? Sí, sí. Me he quedado tan alucinado como yo, como tú. Las buenas tardes, chicos. Las buenas un poquito tarde. Cian, me está escribiendo aquí. Me dice que no se escucha. Me dice el Jesús que no se escucha muy bien. Que se escucha muy flojo. Un segundo. Ahora lo voy a confirmar. Voy a silenciarme, ¿vale? Uh-huh. Y voy a comprobarlo. Vale. Que escucha perfectamente. Sí. Yo no sé qué tipo de audio tiene la gente. Se escucha súper fuerte nuestras voces, además. Están en su punto de cocción, en su punto de sal. Bueno, pues también, cada uno también con sus... con sus ajustes de audio, pues hace lo que puede, ¿no? Sí. De momento lo dejamos así. Si vemos que hay mucha queja, entonces ya modificaremos. No, no, sí, me lo han hecho por Discord el... nada, el Jesús, tío. Al principio sí hemos tenido un pequeño problemilla de sonido en la pantalla de inicio, pero no... nada grave. Lo hemos solucionado rápido. Bueno, vamos a ver a quién nos enfoca ahora el director automático. De momento... ¡uy, uy, uy, uy! Esa salida de pista de Orlando Teleiro daña su aerodinámica frontal. Vamos a ver... ¡ay, Orlando! A boxes directamente. Pues sí, Orlando es uno de los pilotos que se está jugando las habichuelas en el campeonato. Vemos a Luis Sousa que va mejorando, se mete a boxes. Bueno, iba mejorando en primer sector, el segundo no ha salido tan bien. Vamos a poner, por ejemplo, a Esteban Campos, a ver qué tal. Primer sector en verde. Ha tocado Esteban. Un saludo a mi tocayo. A ver si le va bien en esta vuelta. Estamos viendo. Esperemos que... ah, lástima. Se ha terminado la sesión. Bueno, quedan 20 segundos, pero ya lo da por terminado. Ya está. Bueno, primero Pavel Mukonin. Segundo Zirair. Tercero Manuel Alves. Cuarto, que vemos ahí a un Fran, que no ha podido centros, tres primeros. P5 Orlando Cereiro, una gran sorpresa, la verdad. P7 William Berera. Octavo Chefo Performance. 9 José Antonio García Canosa. Y cerramos las 10 posiciones con Stefano Scream. Muy bien. Pues en nada. En nada empieza esto. Hacemos warm up. Y justo después de estos 3 minutos de warm up, viene la primera carrera. Recordemos, se forma parrilla con... nos han saludado desde Bélgica, pero no habla en castellano. Entonces, le vamos a mandar un saludo. En inglés. Thank you for watching. Loud Doser 4R. 4R. And R. I hope you enjoy the race. Y bueno, ahí tenemos a Pavel enfocado. A ver, por dentro, bonito adelantamiento. Se va un poco largo, creo que lo devuelvo dentro del coche por dentro. Ya vamos practicando diferentes trazadas. Ahora en este warm-up, siempre muy limpias. A ver, que lo vuelvo a intentar por fuera. El lacito hacia adentro, pues va a salir. Tiene interior, se llega a tocar. Aguanta por dentro, creo que es Stefano Scrima, no estoy seguro. Stefano, que se va un poco largo por detrás, creo que es ir con más velocidad en la próxima curva. Efectivamente, creo que es el caso. Se va otra vez largo. Creo que le está buscando las trazadas a Pavel más que nada.
mirar los límites donde quiere llegar. Bueno, Pavel, la verdad es que bastante imparable, ¿eh? Bastante es poco, Esteban. Recordemos, es el único Lada que hay en parrilla y es, más el, es el coche que está yendo más rápido a manos de Pavel Mukonin. Que en todo el campeonato, como venimos diciendo, se muestra implacable. Sale de boxes Fran Machuca para hacer un par de frenadas así en frío y ver cómo reacciona el coche. Será Rusnev. Es un coche bonito, ¿eh? Ese color. Sí, la verdad. Aunque mi favorito es el Citroën. La verdad es que es un coche que estéticamente está muy bien. No sé si te acordarás tú de haber algún Lada Niva circulando por las calles de nuestros pueblos. Yo tengo en mi calle, bueno, tenía en mi calle un Lada Niva. No me acuerdo, tío, yo no he visto los Ladas. Pues sí, de vez en cuando se ve alguno. Es extraño de ver, pero se puede ver alguno. Bueno, vamos a ver formación de parrilla. Pavel Mukonin primero. Vamos a ver qué va a hacer. Esta vez Frank, que está jugando el título junto a Tereiro, que sale cuarto. Frank, que tiene que quedar entre los dos primeros para tener opciones al campeonato y quedar imbatible en las próximas rondas. Cosa que ya veremos cómo se da con una persona como Pavel al líder de este campeonato. Y pues esto va a comenzar. Tenemos 30 segundos o menos hasta que los pilotos decidan saltar por completo y hacia la parrilla. Vamos a ver la salida. El semáforo ya preparado para que se apaguen las luces. Dos coches en formación. Vemos ese Volvo de Tereiro, que creo que sale en tercera posición. O creo. Vamos a intentar. Y vamos a ver, Pavel ya en parrilla. Habrá cargado ya setup de carrera. Carrera muy cortita. Vamos a intentar a ver si nos enfocamos así un poco a mitad de parrilla para poder ver un poco todas las acciones que hayan en esta salida. Y arranca, se apaga el semáforo. Pavel Mukonin, que sale primero. Vamos a ver qué tal actúa Frank, que sale cuarto. Vemos a Orlando Tereiro, que intenta ir por dentro, cubriendo. Ahora se cierra hacia afuera. Vamos a ver. Primera curva. Uy, ya vemos el primer incidente. Primera vuelta bastante limpia de momento. Solo hemos visto una salida de pista. No ahí sabemos está de quién es. Víctor Godic, que se ha salido de pista. Lo estamos enfocando ahora. Y bueno, vamos a ver. Ahí está la batalla. Grupito delante muy bien formado. Vamos a ver qué tal van a llegar a esa curva número 6. Bonito panorama el que estamos viviendo ahora en directo. Con esos coches tan juntos. ¿Sabes? Esperemos que no se distancien a lo largo de toda esta carrera. Recordamos, Machuca tiene que quedar entre los dos primeros para tener opciones al campeonato en las últimas dos rondas y vamos a ver qué tal. Bastante delicado el campeonato para Machuca en estos momentos, ya que Pavel es está a otro nivel directamente. El ucraniano está teniendo un nivel muy alto en todas las carreras, de momento imbatible. Solo ha sido batido en una manga, no ni siquiera en una carrera, en una manga. Todo lo demás lo ha ganado él desde prácticas a qualis y bueno, yo creo que sería como Márquez, ¿no? Las gana una detrás de otra y sin rechistar. Y vemos que sigue formado el trenecito. Pavel ya alejándose un poco ya de Zirair, que se coloca en esta segunda posición. Por detrás van los portugueses Manuel Alves y Orlando Tereiro, y Fran Machuca justo detrás de ellos, muy cerquita. Atención, porque va a intentar adelantamiento muy pronto. Ahí está. Estoy viendo la onboard de Fran Machuca, no sé si la estás viendo. Sí, sí, bueno, estamos viendo la imagen desde fuera. Están por fuera, se tocan. Toque.
Probablemente Fran, Fran que se pone cuarto. Ligero toque. Que... ojo, que se va este. Creo que se va. Se ha ido Cira a ir delante. Vamos a ver si llega a alcanzarle, Fran, que creo que va a meter el coche por dentro. De momento no. Aguanta muy bien Zirair ese embiste. Fran metiendo presión a Zir. Fran que se quiere meter en tercera posición, el campeonato está más cerca. Y William Berera también con una exquisita pelea con Manuel Alves. Justo después de ese adelantamiento que le ha realizado Fran. Ay. O sea, William Berera teniendo una batalla ahora mismo. Tiene un trompo. Segundo incidente de Víctor Goricoy. Complicada la carrera para él. Vamos a ver a Fran. Fran se acerca. Fran tiene. Tiene un poco más cerca al campeonato, pero es bastante complicado. Todo se basa en las últimas actuaciones y hasta el banderazo a cuadros tampoco está dicho nada, así que estaremos ahí apoyándole a ver cómo le sale el campeonato. A ver qué tal Fran Machuca, si tuviera en cuarta posición. Vamos a ver, porque tenemos también una pequeña peleilla aquí detrás. Teníamos enganchado a Andrés Bauer, pero se ha alejado un poco. Y está ahora mismo Joaquín García por detrás de Estefano. Y por otro lado tenemos a Luis de Gómez con José Antonio García. Le cogerá. Coño. Vamos a ver. Fran, que se había quedado colocado bastante cerca. Decide ir. Y si a ir por su parte está a menos de un segundo de Orlando. Orlando se le va acercando un poco más a esas primeras posiciones del campeonato. Habrá que tener cuidado con él porque también es buen rival para el campeonato. Y ahí está Esteban intentando el adelantamiento. Magnífico adelantamiento de Esteban a Enrique. Y Andrés Bauer que también lo va a intentar. Complicado, atención a Luis de Gómez también. Vamos a ver Luis por dentro, creo que lo va a hacer. Sí, ha habido un incidente. Sí, pequeño. Se ha ido muy por dentro. Chefo se ha ido muy por dentro, tocó la hierba, creo que ha hecho ahí un semitrompo. Y vemos también a Stefan Skrima con Diurka. Mucha acción en pista ahora mismo. La verdad es que no sé ni qué enfocar, porque hay dos pilotos que están a menos de nada. Tenemos en imagen ahora Luis Sousa y Luis de Gómez aquí también. Vamos a enfocar esta batalla de momento. Cerca Luis Sousa ahora mismo, que intenta a las duras y a las maduras adelantar. Y atención a Zirair, que diga que se va a ir un poco largo, no sé si tú lo has visto así. De momento yo por lo que he visto no he apreciado gran cosa. Está muy cerca, está muy cerca de Orlando. Lo voy a intentar. Pues va a ser que no de momento, vamos a ver qué tal. Actúan las siguientes curvas. Se irá a ir buscando el interior, creo que lo va a hacer el lacito. Atención, Zirair se ha acercado mucho.
pero no ha conseguido... Eso va a beneficiar a Frank, que ya está por detrás. Sí. La salida de la curva no ha sido excesivamente buena para Zirair. Y vemos a Fran ahí detrás, que está intentando llegar al grupito. A ver si lo consigue. De momento, atención Zirair. Está por fuera ahora. Intenta salir mejor de la curva para aprovechar esa velocidad adicional a salir a la recta de meta, una recta bastante larga que puede facilitar el adelantamiento. Ya vemos a Fran ahí detrás, tira el que se va a lanzar a por el interior. Ahora parece que sí. No, de momento no. De momento aguanta bien los embistes Orlando, que parece que va de menos a más en esta temporada. Sí, ha ido mejorando carrera tras carrera. Y Fran tampoco se queda corto, pero... al tener tanto nivel en el campeonato, es muy difícil hacer resultados. Esa cuarta posición firmada, ¿eh? Estar entre ese grupo no es nada fácil. Correcto. Vamos a enfocar la batalla de José Antonio García con Luis de Gómez. Sale Luis con más velocidad, se ha ido más... más por la parte de edad del circuito. Vamos ahora a Zirair. Atención Zirair. Atención Zirair, que lo va a intentar. Tarde o temprano lo va a intentar. Ahí estaba cerca. Atención. Se tocan. Pequeño toque. Y Fran recortando décima tras décima. Vemos que ya está ahí pegado. La vuelta anterior estaba casi un segundo. Ya están a tiro. Sí, aquí Fran ha hecho buen trabajo en los ritmos de estas últimas vueltas. Y detrás Luis de Gómez intentando un adelantamiento que no alcanza. Tenemos ahora en imagen a Zirair. Se sale un pelín de pista en ese interior de esa curva. Y ya vemos ahí a Fran. Fran pegadísimo. Vamos a enfocar. Atención, que quizás intente adelantamiento a Zirair. Desde luego, acercarse se ha acercado. Ahora la historia es consolidar un adelantamiento. Aquí, atención, se sale Zirair y consigue rebasarlo sin mucho problema. Qué grande Frank, que se coloca en tercera posición. Lo de Frank es de 10. Sí. En imagen Luis de Gómez, que va muy cerquita también de William Berera. Saliendo un poco mejor de esa curva. De momento el interior lo tiene Berera y no lo cede fácilmente. Vamos a ver, Luis, que lo está buscando. Atención, Luis, qué adelantamiento más.
¡Guau, qué bonito por fuera! Me deja sin palabras. Lo ha hecho por fuera, Por fuera, por fuera. ¡Qué grande! Aquí hay mucho nivel, lo vamos diciendo durante toda la temporada. Que aquí hay nivel para dar y regalar. Vamos a enfocar a Manu Alves, que también está muy cerca de Fran, que ha conseguido adelantar también a Zirair, que Zirair no parece estar muy fino ahora en esta fase de la carrera. Que se ha acercado bastante a Fran. Y a la vez, creo que ya está casi a 5 segundos de Fran. Sí, bueno, y Pavel también, no veas que... Pavel es de otro mundo, tío. Bueno, no, Fran tampoco está muy lejos de Orlando, no te creas. Está de momento a un segundo. Perdón. Fua, qué barbaridad. Y cinco, Iván no llegará a 5,5 dentro de poco. Tenemos una gran carrera entre manos. Bastante batallada. Aquí atrás tenemos a José Antonio también, que está cerquita de William Berera. Tenemos a Andrés Bauer también cerquita de Stefano Scrima. Vamos a enfocar esta pelea un ratito. Se ve la distancia bastante poca entre Andrés y Estefano. De momento a poco menos de medio segundo, 35, y recortando a 30 o 3 décimas para acortar un poco mejor. Atención, vamos a ver la tele. Andrés Bauer, lo estoy viendo yo. Sí, sí. Esa es la pelea que estamos siguiendo. Ese Frank que ya vemos que se está distanciando más de Alves y a la vez está tirando ya Teleiro, que yo creo que quiere ganar. Quiere ganar esa posición, quiere quedar segundo. Porque son unos puntos que le van a venir maravillosos. Vamos a ver si llega. Creo que está apretando ritmo porque se ha distanciado de Alves y le está acercando a Teleiro. Sí, de momento tenemos un sándwich entre portugueses. Y del mismo coche, man. Correcto, son compañeros de equipo, si no me equivoco. Creo que los dos son de A80, sí. Si no estoy equivocado. Frank que lo va a intentar, me parece que en esta frenada de la recta de meta. De momento se ha colocado por fuera. Voy por fuera. Podría quizás haberlo intentado por dentro en esa. Pero sabemos que Frank sale con más fuerza. Sabemos que Frank es un piloto bastante conservador en cuanto a adelantamientos. Pero eso sí, tampoco es que le haya costado demasiado el estar ahí arriba. Esa forma de conservar, pues quizás hasta le ha aportado beneficios en estas carreras. A ver, Fran.
enfocamos a Joaquín García, que también está muy cerca de Estefano. Atención, Estefano se va un poco largo en esa curva. Y Joaquín que le adelanta. Atención, que se van tocando. Pincha Frank que le adelanta. De momento está costando un poquito. Y Diurka, atención, que le adelanta a Borja. Menudo adelantamiento de Diurka también. Ahora Fran. Fran ya está a menos de dos décimas. Ojo, Manu Alves, que también está muy pegado. Final de infarto. Vamos a entrar en esta última vuelta. Vamos a ver qué pasa. Minuto y medio para la finalización. Sí que significa. Van por fuera de nuevo. Creo que quiere. No. Por dentro. Se tocan. Madre mía. En paralelo. Fran por fuera. Vamos a ver, Fran, cubre ese interior, por favor. No le ha hecho efectivamente falta. Vamos, Fran. No le ha hecho ni falta cubrir el interior porque salía bastante Fran bien de segunda posición de esa curva. Vemos a Fran ya cubriendo el interior. Sabe que Manu, que Orlando se lo va a tirar. Aguanta bien Orlando, que se ha ido un pelín largo. Fran se distancia un poco, ya le sacó una décima. Y Fran que tira. Y ojo, Orlando, que tiene esa a Manu detrás. Sí, la dupla de los portugueses que han estado incordiando un poco a Fran. Veremos a ver si ahora Fran consigue tener suficiente ritmo para distanciarse. Creo que va a ser una vuelta más, si no pasan después de estos 15 segundos. De momento no creo, porque han pasado que faltaba minuto y medio para la finalización. La vuelta está en dos minutos, dos segundos. Dudo bastante pueda. Esta es la última. Esta es la última, sí señor. Y por detrás también teníamos un par de peleas que se han disuelto un poco. Bueno, ojo, Andrés. Último sector, ojo, que se tira por encima aquí. Manu Alves, lo hemos visto, Orlando, que se ha distanciado, se ha ido un pelín largo. De hecho, se tira. Atención. Se tira Manu Alves. Manu Alves, que le roba la cartera, tercera posición para él. Y efectivamente, Manu Alves, tercero, Teleiro cae hasta la cuarta posición en la última vuelta. Franca al final ha quedado segundo. Malas noticias. Vaya. Para Orlando Teleiro, que su puntuación... La ha robado la cartera en la última vuelta. Y en la última curva, mejor dicho. Sí. Pinchamos en imagen a Andrés Bauer, que es el único que está un poco cerca de su rival de momento. Va por detrás de Luis Sousa, pero vamos, no vamos a conseguir ver más pelea de momento. Por detrás también tenemos a Gaichenko, ya finalizando esta última vuelta. Oh, atención con Perrupato, que... Perrupato comete un error. Lo vemos intentando hasta la última curva. También. Frank dice por aquí, por el chat de Discord, ha sido una primera carrera muy muy buena. Orlando, que le felicite, le dice que es muy rápido. So fast, bro. Bueno, ahí tenemos la calificación. Primero Pavel, segundo Fran, tercero Manu Alves. He fallado la porra por una. Por una. Y yo también. Igual, por una.
tenemos warm up de la segunda carrera, si no me equivoco. Sí, correcto. Creo que Nagaichenko ha tenido problemas, porque no estamos acostumbrados a verlos en esa posición. Suele estar un pelín más arriba. Vamos, escucha el Chevrolet subir de marchas. Solo nos quedan tres carreras para la finalización de este campeonato de la Fanny Cup. Y bueno, no quiero desvelar nada, pero la siguiente semana tenemos chicha y candela. Creo que es Macao, ¿no? ¡Calla, hombre! ¡Quería decir! Sí, señor. Macao, circuito complicado donde los haya. Igual estos coches que ni giran, tío. Igual vemos problemas en la participación o en el propio circuito. En una de dos, veremos o poca participación o un circuito de embozado. Sí. Se preparan cosas. Hacen cosas. Race Room Spain, que hace una gran labor organizando estos campeonatos y estas emisiones, que por ejemplo hoy estamos Ángel y yo, y otras veces pues está Jesús Huerta, está por Fran. Ejemplo Fran. O sea, mañana que tenéis la retransmisión de la Porsche Cayman, la podéis ver en YouTube. Es una carrera muy divertida con poca participación. Si os animáis a correrla, ya sabéis, es Spain. Por supuesto, recordar que para participar os tenéis que... Acabo de encontrar un truquito en el overlay. Sí. ¿Sabes que con el botón de cambiar de cámara del volante puedes cambiar de cámara del overlay? ¿Ah, sí? Pruébalo, es brutal. Bueno, probaré. ¡Qué bueno! Adelante. En serio, tío, para sonboard y todo, como las mismas cámaras que de pilotaje, como las de pilotaje, tío. Es la hostia. Bueno. Pues nada, empieza ya la sesión. De carrera. De carrera, se van a preparar ya los pilotos en parrilla. A ver qué. Bueno, recordamos, comentando está Ángel, conmigo Esteban. Y se están ya poniendo todos en parrilla. Sí, señor, 20 segundos para que se pongan estos semáforos. Bueno, ya está. Atención, van a salir dentro de nada. Se apaga el semáforo. Ahí está, la salida. Ojo. Se viene una buena. Luis Sousa en primer lugar de momento, le mete el interior Chefo. De momento no salía sin incidentes, hemos visto un free white ahí, solo ha habido una salida de pista de un piloto de él, solo creo que ha sido Nagaichenko. Vamos a ver qué tal gestiona esos que estaban antes arriba, que van a tener que remontar hasta las primeras posiciones. De momento Sousa primero, con salida de pista incluido, bueno, no sé si José Antonio le va a tirar el coche. De hecho ya lo ha hecho José Antonio primero, Chefo, que sufre un ataque por el exterior. Vamos a ver si al final se ejecuta. Efectivamente. William tercero,
Luis segundo, José Antonio primero. De momento, bastante acción en pista ahora. Cuesta comentarlo todo porque están pegadísimos. La verdad es que saben mantener muy bien en limpieza en pista todos los pilotos. De momento algún sustillo hay, pero sin grave problema o sin aparente problema. Diurka, que lo tenemos en boxes. ¿Qué dices? Sí, señor. No sé qué le ha pasado. Bueno, volvemos a las peleas. WW, chicos. Qué grande. This is name my John Cena. De momento estamos viendo aquí a Manuel Alves. Que se nos ha pasado como si nada. Sí, sí, Pavel ya está en sexta posición. Como si no hubiese pasado nada en esa salida, como si no hubiese salido del décimo. Está en quinto lugar ahora. Y veremos a ver la frenada. Atención, porque este hombre mete el morro y ya te ha adelantado. Una bonita pelea también por delante de Pavel entre Orlando Chefo y Luis de Gómez. Y en cuanto se despisten, Pavel va a meter va a meter el coche por donde sea y como sea. Hombre de grandes carreras y grandes remontadas en las segundas carreras. Detrás tenemos a Fran muy perseguido, muy cerca de Luis Sousa y Zirair. Zirair ahí con ese Honda. Fran con el Citroën rojo. Perdón, Citroën verde y verde, blanco y rojo. Atención, ese adelantamiento de interior de Fran. Buena acción ahí. Que parece consolidar. Y nos vamos con Pavel, que bueno, ya te adelanta este hombre y ya lo tenemos en podio. No sé si estás por ahí, Ángel. Sí, estoy. Estaba atento aquí a lo que estaba haciendo Pavel. Está viendo su cámara en board. Está frenando, ¿eh? No le quiere pasar aún. Yo creo que aquí lo va a intentar Pavel. Atención. Mostraba un poco el morro para poner nervioso a señor Orlando Teneiro, que recordemos en esta previa carrera se ha colocado en cuarto lugar. Y Orlando muy cerca. Atención, se han tocado Orlando y Manu, o eso es lo que nos ha parecido ver. Vamos a ver, quedan 20 minutos para que esto finalice. Atención, Pavel ya está pegadísimo a Luis de Gómez. No, nos vamos con Andrés Bauer, que está muy cerca también de Stefano Schima. Atención, Pavel, que
Vamos a ver. Pavel Mukoni. De momento le amagaba un exterior. Sale en la recta de meta. Con la cámara on board frontal. Cámara espectacular. Que nos sitúa a ras de pista. Ahí vamos a ver el adelantamiento quizás. Está por fuera. Pavel. Atención, el toque. La aguanta Pavel. Muy justo. Muy cerca del desastre. De trompear. Pavel, que lo hemos visto cruzado, estaba viendo su cámara on board, volante completamente girado hacia, para intentarlo rescatar. Vamos a ver que está ya justo detrás de José Antonio García, que ya va a caer simplemente por rebufo. Va a llegar más fuerte a la frenada Pavel. Vemos que tampoco defiende mucho José Antonio. Para adentro. Y Pavel ya lo tenemos en primer lugar. Y no nos va a costar mucho ver que, cómo se va a distanciar. Vemos ahora a Luis de Gómez, que está cerca de José Antonio. Va a intentar. Y va muy pegado. Tan pegado que casi chocan morro contra parachoques trasero. Está emocionante la cosa aquí detrás con los portugueses, los tres portugueses. Ya no es dupla, ya también se nos ha unido Luis de Gómez, que se ve adelantado por Orlando Teleiro. Y Orlando en tercer lugar de momento. Fran lo vemos un poco más rezagado en esa sexta posición, intentando adelantar ya a los portugueses. Atención, pequeño toque. Vamos ahora ese toque entre portugueses, cruzados otra vez. Madre mía, madre mía. Bueno, ojo, que como se despisten un poco los portugueses, Fran. Esteban, ejemejem, no hay grip. Ejemejem. ¡Wow! ¡Atención, ese toque! Luis de Gómez. Pueda. Se nos va Luis Sousa. No, Luis Sousa, no, perdón. ¡Oh! Luis de Gómez. Y ahí. Creo que se acaba de ir fuera Manuel Alves. Ha cortado una curva. Posible. Se ha ido largo y la ha cortado sin querer. Okay. Creo que tendrá sanción de tiempo. Vamos a ver cómo termina. Atención, Frank. ¡Oh! Veríamos quizás un toque. No, no lo he visto muy claro, perdonad la. Había aparecido un pequeño toque con morro y parachoques trasero. No sé de qué se ríe, Ángel. Yo. Reis 2. Mira el Discord, tío. Es buenísimo. Hostia. ¿Qué pasa? Bueno, vemos. Se ha caído Román en moto. Ostras. Está bien. Se ha caído. Lo típico que vas con la bici y te caes, pero haciendo cross. Nada grave. Está perfecto. Bueno, no son más noticias entonces. Sí, está bien. Vemos a Víctor Goric muy pegado. A Luis Sousa. Creo que lo va a intentar por dentro ahora. Vamos a ver cómo sale de la curva. Está apurada quizás un poco
Es un poco corta esta recta, se nos hace corta para ver según qué tipo de acción. De momento le va amagando el coche. Va metiendo el morro por aquí, por allá. Vamos a al tanteo. Y en cuanto se despiste, quizás que lo intente. Víctor Gorica ahí intentando ya en esta sucesión de curvas. Ahí está el interior. Consolida adelantamiento. Atención, Yo creo que ahí se ha ido un poco largo. Luis Sousa. Vemos a Manuel Alves también batallando aquí con José Antonio García. Muy cerquita, muy pegado. A solo dos décimas. It's faster than you, Esteban. Ahí está el interior. Y lo tiene, pero se va un poco largo. Atención, parece que no se acabará aquí. Ha salido muy bien de esa curva José Antonio. Le hace el amago por fuera. No. Atención, el toque, atención. Se nos va Manuel Alves a la puzolana. Y enfocamos a Frank, que está en cuarto lugar, justo por detrás de José Antonio. Golpe de teatro monumental. Vamos a ver ahora qué hace Frank, que tiene ya opciones de estar dentro del podio. Está emocionante, la carrera, Franchel. Sí, sí. Tío, ahora acordándome, ¿tuviste la carrera en Indianápolis en la que solo salieron 4 F1 a pista? La recuerdo perfectamente, como si fuese ayer. Buah, tío, qué locura, ¿eh? ¿Y cómo lo celebró el pavo aquel? ¿Cómo se llamaba? El que iba, el de los Jordan. Ah, el Eddie Jordan. No, otro. Uno de los pilotos. La única vez que quedó entre los 10 primeros en 3 años. Y les dijeron que pondrían los himnos solo un cuarto de tiempo de lo que tendría que ser, y que no lo celebrasen, que levantasen la copa y ya está. Lo hicieron los de Ferrari, y sale el de Jordan, tío, como loco, celebrándolo por todos los aires y todos tirándole cosas desde la grada. Es verdad, sí, sí. Como si hubiese ganado el mundial y sale ahí el Schumacher solo y levantando la copa y yéndose para adentro, y se quedan hablando ahí todos los Jordan y se hicieron una foto. Atención Fran, que lo intenta por fuera, a ver el que hace esta vez José Antonio. Lo adelanta sin problemas. Fran tercero. Sin problemas. No sé si me equivoco, pero creo que Orlando de Leiro está en box. Orlando, perdón. Antes había salido uno de los portugueses, tío. Bueno, vamos a enfocar a Andrés Bauer, que tiene una exquisita batalla, claro, que adelanta. ¿Perdón, dices? Si me puedes confirmar si hay alguien en box. Bueno, está Borja Rodríguez y Diurca. Vale. Entonces, sido Luis que va. Atención, Manuel Alves.
intentando remontar posiciones. Uy, 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 ahí vemos pequeño incidente ahí en esa frenada. Es una curva delicada por lo que estamos viendo. Y Víctor Goric con la pelea de con Chefo. Los dos Honda. A mí me parece preciosa la skin que lleva Chefo. La verde. Sí, ¿por qué será? Es amarilla. Amarilla pistacho, digamos. Bueno, quizás sí que es verde, Esteban. Sí, sí. Verde fosforito. Sí. Verde, verde pistacho, más bien. Yo lo veo más fosforito, De hecho, creo que se difumina, tío. Delante es un color y de atrás es de otro. Fíjate bien en el morro. Y en el campo son colores diferentes, tío. Bueno, menuda pelea está teniendo Chefo con Víctor Goric, que no le cede ni lo más mínimo de espacio. Estaban tocándose ahí ligeramente. Atención a la apurada. Ahora sí que parece que va a consolidar el adelantamiento. Víctor Goric, que se coloca por delante de Chefo. Y Chefo, que va a intentar rebatirle la posición, pero va a ser difícil. Espera, ¿esto es un espejismo? ¿Qué está pasando? Orlan cortando tiempo con Pavel. Nos enfocamos a Orlando y no están muy lejos, la verdad, ¿eh? Se ven los dos en imagen. Están recortando tiempo. A ver qué tal se le da estos últimos compases de carrera a Orlando, porque... Mira, están a punto de bajar a 2 segundos. Le ha recortado 1 segundo en una vuelta. Pavel, que está quizás en modo conservador para aguantar al final de carrera, quizás. No sé, vamos a ver qué tal lo hace. También lo tenemos solo en tercer lugar. Magnífica temporada, magnífico resultado. Casi siempre quedando en posiciones de podio. Este hombre es de lo que no hay. José Antonio por detrás, también está solo. Víctor Goric solo. Chefo solo. Luis Sousa también. Bueno, vemos poca batalla. Ahí está Ciraír. Quita de Luis de Gómez. Tiene buena pinta de batalla. Atención a William Berera también. Acercándose a Luis Sousa. Yo creo que lo va a intentar aquí. Yo creo que lo va a intentar aquí por fuera. Sale mejor de curva, quizás. De momento, todos los exteriores los está cogiendo él. Esteban, entonces es la F1 y es por champ. Sí. Tochina campeón. Bueno, los pilotos no los conozco. El tío, el que va con Ferrari Sports, que corre también la S-Row Series, tío. Sí, lo tienes que conocer, corre un huevo de campeonatos, ha corrido también en... No conozco ese a todos. Ese tío está en todos lados. No conozco a todos los pilotos. Y atención a William Berera, que lo intenta ya. Sí, se ha colocado por delante de Luis Sousa. Y Luis de Gómez por detrás. Madre mía, qué frenada. Se ha ido un poco largo. Y como consecuencia tenemos que sigue en el mismo lugar sin problema. Parecía que lo iba a adelantar, ahora lo está intentando rebatir esa posición. Monteiro, Thiago Monteiro, sí. Ciraír, que se toca. Thiago Monteiro me suena, es hijo de alguien de la Fórmula 1.
Thiago Monteiro ha corrido en la Fórmula 1. Me parece, ya sé, hostia, casualidad, que era Jordan. Sí, me parece que era él, sí. Era el Thiago Monteiro, era ese, tío. Sí, sí. Hostia, qué casualidad. Jordan Sousa, adelantando Chefo otra vez. Uy, pequeño toque ahí, Chefo la ha aguantado, ¿eh? Sí, sí. No, perdón. Chefo va por... Creo que por delante, perdón. Estábamos con Luis Sousa y William Pereira, perdón. Eso es lo que estaba viendo yo, tío. Sí, 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 perdón. Pasa que el overlay de la retransmisión va un poco raro. No, es que me he confundido. Se toca otra verlo. Vez. Atención a la batalla también entre Domenico Perrupato y Esteban Campos. De momento Esteban va por delante. Oh, atención, se sale un poquito. Ya está. Adelanta sin problema Domenico Perrupato a Esteban Campos. Y Esteban Campos, que aprovecha que sale Domenico y se distancia suficiente como para que tenga 3 segundos sobre él. Ojo, Manuel, es que sigue remontando posiciones. Está por detrás de Joaquín. Muy cerca de adelantamiento, lo intenta en el interior. Ha tenido gran dificultad para adelantarlo. Y Luis de Gómez por detrás también. Que lo vemos muy junto a William Berera. Quizá quería intentar ese exterior, pero se ha levantado el pedal. Ahí el equipo Balassi Sport. Equipo fuerte donde los haya. Como Racing Juniors. Claro que sí. Tenemos a Super Alvar y a Super Román. Soy yo como patata que soy. Soy el patata del equipo. F por Esteban, por Dios, chicos. El que peor coche es el IG. El que más se divierte. Sí, divertido en mis huevos. Ya ves tú cómo acabaste, Esteban. El P4 es cabrón, divertido no. Me divertí, en verdad me divertí. Pasa es que me suelo decir ¿vale? me cago en todo. No. Oh, en Race Room no hay grip. Las ruedas son de cartón. Bueno, seguimos viendo a Luis de Gómez. Uy, bonito adelantamiento, Sí, se coloca por dentro y adelanta ya. No han pasado los líderes aún por línea de meta, o sea que es una vuelta más. Poco queda ya para que acabe la carrera. Ya ha acabado el tiempo reglamentario. Había dicho que eran 20 minutos, pero la duración es de 25. Disculpad la errata. Un
Madre mía, qué batalla más guapa está teniendo William. Sí. Estamos viendo ahora mismo. Por detrás tiene a Luis Sousa y Guruñán. Son pilotos que tienen su buen nivel y que apretan bastante. Llegando ya a la última parte de este circuito, los líderes. Vamos a ver a Pavel. No. Toca entre Víctor Gorik y. Y creo que ha sido entre Víctor Gorik y José Antonio, efectivamente. Semitrompa los dos. Vemos a Pavel que está entrando a línea de meta ya. Para hacerse con la segunda victoria de esta semana. Diría fin de semana, pero está mal porque sí, es miércoles. La bueno, pero yo viernes es fiesta. Sí, estamos cerquita ya de disfrutar de un día más de fiesta de lo habitual. Así que nos lo tomaremos bastante mejor para la semana que viene. Estaremos un poco más descansados. Aplausos, chicos. Ahí vemos esa finalización. Luis Sousa, Manuel Alves y Ciraír, que han estado en una buena pelea por detrás de William Vereda. Ha sido una buena carrera, con bastantes batallas y mucha emoción. Sí. Y Pavel, intratable. Pues ahí tenemos a Pavel Mukonin. La verdad es que hemos visto unas carreras bastante chulas en el día de hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, como siempre, aquí emitiendo resumen Spain desde Twitch. Pues piloto del día, Pavel Mukonin. No, no hay otra. No. Remontar esas posiciones en las segundas carreras es que... No, no hay manera de parar a este hombre. Stop. Pues ahí está la clasificación. Pavel Mukonin en primer lugar, seguido de Teleiro. Tercero, Fran Machuca. Gran temporada para él. José Antonio García, que ha quedado cuarto. Quinto, Víctor Gorik. Chefo en sexta. Luis de Gómez, séptimo. William Vereda, octavo. Noveno, Ciraír Guruñán. Manuel Alves, décimo. Luis Sousa, décimo primero. Décimo segundo, Joaquín. Décimo tercero, Andrés. Estefan, voy a rueda de prensa aquí con los pilotos. Muy bien. Y pues nada, pues recordaros, la semana que viene nos toca Macao. Mismo horario de siempre, a las 9:15. Ya estaremos en directo un poco antes para cazar toda la acción de en pista de la sesión de clasificación y las dos carreras. Espero que hayan disfrutado de estas dos carreras y emocionantes que ya nos encaran a la última carrera de la temporada de la Fanny Cup. Y mandaros un saludo a todos y muchas gracias por vernos. Hasta luego.